Gonzalez was backpedaling big time. Yeah, Servin smelled some blood there. He came in for the kill. Gonzalez has it. He's got it. He got it. Look at that. Armbar over. Just like that. Bueno, Víctor, pues acabamos de ver la manera tan contundente como ganó Fernando, y la vamos a seguir viendo para que usted la disfrute una vez más, mientras nosotros pues exponemos lo que hemos visto de Fernando. Víctor, obviamente uno no quiere que le peguen duro a tu peleador o que esté a punto de perder, pero me gustó que lo pusieran a prueba y que respondió Víctor, y ahora él demostró que abajo, que en el suelo también es capaz. Fernando González ya no solo se caracteriza por su punch en sus puños, sino también por un buen jiu-jitsu. Zorro, ahí se vio claramente, él está preparado para darle arriba, luego lo conectan, se va al suelo e inmediatamente rápido reacciona con la guardia, Zorro, y prepara la barra, muy bien ejecutada. Ahí se ve el trabajo de un peleador completo. Muchas veces dicen, no, que pues él patea muy bien. Por ejemplo, Jair el Pantera Rodríguez, qué bien patea, Zorro. Gran distancia, tira muy buen golpes. Y luego, por ejemplo, José Aldo, que bien boxeaba y que bien en las patadas de Muay Thai. Pero Fernando González, se le ve un muy buen boxeo y un muy buen jiu-jitsu, Zorro. Sí, aquí lo vimos, y pues muchas felicidades. Estamos muy orgullosos que Fernando González haya salido pues de nuestro equipo, Víctor, de Olimpo Academy, y que lo hayan recibido de esta manera en el AKA, gracias a nuestro maestro de jiu-jitsu, Leandro Vieira, que es el entrenador de jiu-jitsu brasileño de este gran equipo, de este equipo como lo consideran el mejor o de los mejores del mundo. Darle también las gracias a su coach, Héctor Fernández. Víctor, aquí estuvo con nosotros hace unos meses, muy buen coach. Lo felicito por el trabajo que se está viendo con Fernando, él y Leandro, por todas las atenciones, y también pues a Javier Méndez, que es el head coach ahí de Leiki. Muchas gracias por todo lo que hacen por nuestra gente, por los mexicanos, Víctor. Javier tiene como un interés muy especial en que la gente latina, en que la gente mexicana lleguen a estos torneos, a estas grandes ligas, y pues lo está haciendo de una gran manera. Muchas felicidades a la AKA, muchas gracias por recibir a nuestra gente, y aquí está el trabajo, pues, Víctor, demostrado de lo que se ha logrado. Muchas gracias una vez más a Leandro Vieira, que pues bueno, él es obviamente el pilar de nosotros, es el que nos tiene esa conexión con el mejor equipo del mundo. Y al coach Héctor, Zorro, que sus combinaciones de boxeo se ven ahí súper completas. ¿Sabes a quién me recuerda? Al entrenador de Little Mac, el del Punch Out, Zorro. A él me recuerda mucho a Héctor. Es más, ya hasta me siento Little Mac acá brincando. Muchos saludos, Héctor Fernández. Y esperamos tenerlo pronto por aquí una vez más para que venga a darnos un seminario. Pues igual y me lo traigo junto con Leandro Vieira. Nos traemos a Leandro Vieira para que nos dé mejor jiu-jitsu del mundo y con el mejor boxeo también del mundo con Héctor Fernández. Esperemos tenerlos pronto. Le voy a decir que me enseñe el golpe ese Little Mac, Zorro, que brinca y pega con la estrellita capó. Bueno, pues muchas felicidades a Fernando González. Esperemos muy pronto. Estamos ya nada más concretando con él para tenerlo aquí en el programa y que nos dé una entrevista, que nos diga cómo va su carrera, pero si va a tardar algún tiempo en venir él a México, dependiendo cómo esté su campamento, pues bueno, pues le hacemos una entrevista en vivo, hacemos un enlace para que todos ustedes puedan disfrutar de lo que nos va a decir Fernando. Así.